Bueno, yo creo que nuestro inicio defensivo, el primer y segundo cuarto, pues la verdad que fueron bastante malos porque todas las alternativas defensivas que intentamos plantear, pues Andorra nos las castigó. Bien con acciones de uno contra uno cómodas o tiros de tres. Bueno, fue una dinámica que intentamos cambiar en la segunda parte, yo creo que lo conseguimos con el cambio defensivo, pero sin embargo, ofensivamente nos hundimos, ¿no? En el tercer y último cuarto, sobre todo en el último cuarto, ¿no? Donde hacemos una de 10 en tiros de tres. Las a priori ventajas que podíamos tener en el juego interior, ellos las contestaban con acciones de 2 contra 1 defensivas, incluso en ocasiones 3 contra 1, lo que nos llevaba a sacar el balón fuera y buscar el tiro exterior y bueno, pues hemos acabado con un 5 de 20, me parece, en triples, ¿no? Especialmente yo creo que sangrante en el último cuarto donde, bueno, pues tenemos muchas acciones, cuando estamos a 4 puntos para poder acercarnos, no somos capaces de anotar y bueno, pues al final ellos entre los tiros libres, una bandeja, un contraataque, fueron ampliando la ventaja y ya fue definitiva, ¿no? Realmente hacemos, me parece que dos triples en 20 minutos, dos canastas de tres y el último es faltando segundos, ¿no? Cuando el partido ya está roto. Y un poco esto es el resumen del partido. Preguntas. Sí, acciones ¿Por qué no acabo de encajar del plano y de las órdenes que pues tienen? que nuestra defensa de picarón no fue buena, porque cuando la intentamos de una forma nos castigaron con los exteriores, cuando la intentamos con la otra nos castigaron con las continuaciones interiores, ¿no? Cambiamos de plan en la segunda parte y bueno, pues, conseguimos que se paren, ¿no? Que no lo tengan tan fácil, que tengan que ir a canastas más trabajadas, más elaboradas. Yo creo que muchas de ellas, o sea, recibimos, no sé, 29 puntos y muchas son acciones de, varias son acciones de contraataque o de tiros libres, ¿no? O sea, defensivamente en la segunda parte estamos mejor. Pero ofensivamente yo creo que todo el partido no estamos bien. Nos cuesta encontrar las líneas de pase para cambiar el balón de lado, nos cuesta trabajo poner el balón dentro, cuando lo poníamos nos doblaban, cuando lo sacábamos, bueno, hemos también fallado dos o tres acciones solos, ¿no? Debajo del aro. Incluso las acciones de faltas, volvemos a fallar seis tiros libres, que son muchísimos, pero sobre todo el lanzamiento exterior, como te decía, especialmente acuciante, ¿no? En el último cuarto. Sí, me parece que es 3 de 12 y 2 de 13, ¿no? Y ya te digo, y no es 1 de 12 porque metemos una falta de cuando el partido ya está totalmente muerto. Sí, claro que temo por el aspecto psicológico. Lógicamente te deprime, ¿no? El no ganar, ¿no? El no ganar y hoy no hemos hecho un buen partido en líneas generales. Entonces, pues lógicamente nos hará daño o nos hace daño. Pero también siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tenemos digamos, corremos el riesgo de deprimirnos o tenemos la sensación de que nos podemos deprimir, tenemos que pensar en todo lo que somos, ¿no? Nos pagan por hacer lo que más nos gusta, la afición nos despide con aplausos y ánimos cada día. Tenemos pocos motivos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar en el trabajo la solución, ¿no? Pero el deprimirnos no es una opción, ¿no? Lógicamente, no estamos contentos, estamos tristes por perder y te hace daño, ¿no? El ver que fallas y fallas y fallas y fallas, ¿no? Pero no podemos caer en esa tentación. Si tenemos la tentación de deprimirnos, vamos, solo tenemos que pensar en lo afortunados que somos. Pues sí, en la primera parte hicimos defensa individual y en la segunda parte cuando hacíamos zona, fundamentalmente, y cambiamos la defensa de los bloqueos directos. Lo hacíamos de una forma en la primera parte y lo hicimos de otra en la segunda parte.
Por eso te digo que por eso digo, decía que non podemos caer nesa tentación, non, de deprimirnos. O que pasa que o deporte profesional é presente inmediato, non? E como sempre digo, eres tan boi tan malo como o teu último partido, non? E os nosos dous últimos partidos non son moi bons, non? Pero non temos que caer na tentación de deprimirnos. Lógicamente non podemos estar ledos, porque podemos facer mellor e temos que traballar para iso, non? E non podemos estar pensando que ele, o que facíamos, o que temos que pensar que foi o que nos deu as victorias, non? E voltar a recuperar ese camiño e logo encontrar o acerto, non? Tamén, porque o acerto é necesario. Fai 15 días na casa, pois tivemos un acerto enorme e hoxe non fomos quen, non? Moitas accións de moita ventaxa, non? De un contra cero. Sí. Pois sí, lógicamente, non estábamos ningún ledos, non? Con ese nivel defensivo, foron moitísimos puntos por erros demasiado doados de penalizar por parte do rival, non? Non sei ata que punto influe o eso, tamén o que falamos antes da psicoloxía, do medo, non? Erramos e cometemos erros algúns que son inexplicables, que sabemos perfectamente o que temos que facer, non? Por eso temos que encontrar unha solución, non, a todo iso. Sí. Bueno, penso que nada, como te decía, no terceiro e cuarto cuarto si estivemos a un bon nivel, non? En que xamos 29 puntos, non sei cantos de tiros libres, bastantes ao final. E de accións de contraataque por erros, pero estivemos moito mellor na segunda parte que na primeira. Vale, finalizamos o de prensa.